era de la máxima superior a los 20 grados. Hay que recordar que todavía no empieza el verano acá, y por lo tanto este tipo de temperaturas no son las corrientes, no son las que se esperan habitualmente en esta época del año. Lo que ha explicado la Dirección de Aeronáutica Civil en su informe meteorológico es que está presente en este momento aquí en la región el anticiclón, ¿no es cierto?, altas presiones, que han significado no solo la presencia de temperaturas más altas del usual, sino que también ausencia de viento. Pese a que en este momento se está